se estaba haciendo de día y me dio por pensar, que fue un error, me dio por pensar. Empecé a hacer cuentas y a pensar las horas que me quedaban para terminar, a pensar en cómo era, en qué situación me encontraba, lo cansado que ya estaba y que me quedaban todavía 8 horas de carrera. Soy Luis Alberto Hernando, soy deportista en general. Si ahora estoy aquí fue porque en 2010 me picaba un poco el gusanillo de echar una temporada de carreras por montaña por probar y bueno, probé, vi que se me daba bien y me fui enredando, me fui metiendo poco a poco hasta terminar corriendo UTMB. Lo más importante y lo que ha hecho posible que yo esté metido en esto del trail y en ultra distancia es eso, ¿no? Tener un grupo de gente que me apoya tantísimo y que está pendiente de mí y que me respalda en todo, ¿no? Tanto en los entrenamientos como en las carreras como en el día a día, ¿no? Uno es el que corre, ¿no? pero no puede correr o no puede correr tan rápido si no tiene ayuda y sobre todo no se puede salir a entrenar todos los días con ilusión si lo estás haciendo solo y si yo por lo menos si no puedo compartirlo con gente. No entrenaría tantas horas ni tan a gusto. No pienso que cuando me voy a entrenar o cuando vengo a las carreras estoy robando el tiempo a los amigos o a la familia, simplemente porque me acompañan y mis historias, mis actividades, mis carreras son las historias de todos y creo que están disfrutando ellos tanto como yo. Nosotros cuando salimos a entrenar salimos a disfrutar del monte y a poder ser a subir a cimas que no hayamos subido, a hacer una foto chula, ¿no? Pero nosotros tenemos claro que cuando vamos a una carrera y nos ponemos un dorsal es para competir y para intentar ganar al resto de rivales, ¿no? Es completamente distinto hacer trail en los entrenamientos que hacer trail en una competición. El año pasado, cuando llegamos al apartamento, dormimos un rato, nos levantamos por la mañana y venía gente, yo me había retirado, no había terminado la carrera y venía todavía gente mucho más despacio de lo que había ido yo, el rato que yo había corrido, pero había gente que todavía estaba entrando a meta, ¿no? Después de casi 2 días corriendo y me avergoncé un poco, ¿no? de haberme retirado. Entonces este año no me quería ir para casa con ese sabor de boca y tenía claro que si tenía que parar un rato pararía, sí, pero que iba a entrar en meta en la posición que fuera. Cuando hablo de competición o cuando hablamos de carreras, yo no hablo de retos personales, ¿no? Hablo de competición pura y dura y de rivalidad, ¿no? En cambio con esta carrera, después de la experiencia del año pasado, sí que se ha convertido y creo que es la única carrera que se ha convertido un poquito en un reto y en para mí, ¿no? De saber si puedo o no puedo terminar una carrera de 100 millas. Ayer creo que fui al límite, pero no una vez, sino varias veces. Muy al límite y sabía que cualquier esfuerzo me podía hacer sentarme en una piedra, ¿no? Y tener que parar porque iba muy, muy justo. Realmente a mitad de carrera ayer no tenía muy claro de poder terminar y mucho menos de terminar en el podio, ¿no? En
las carreras siempre hay problemas, siempre surge algún problemilla, algún run que no te deja correr del todo suelto, del todo relajado. En una carrera de 100 millas, pues hay mucho más tiempo para tener problemas. Es mucho más difícil que te salga la carrera limpia. Si no se puede correr, caminar. Si no puedes caminar rápido, caminar lento. Lo importante que es estar solamente concentrado en avanzar, intentar tener la mente lo más vacía posible, porque cuando tienes el cuerpo ya muy dolorido, muy destrozado, cuando estás tan cansado, creo que todas las cosas que te vienen a la cabeza son excusas para pararte, ¿no? Cualquier problema, cualquier cosita, cualquier cosa insignificante, te parece una cosa suficientemente seria como para no terminar la carrera. En cualquier momento se da la vuelta a la tortilla. Ayer aprendí un montón de cosas que creo que sí que me van a servir en el día a día, ¿no? Creo que lo que me tuve que esforzar ayer, no me había esforzado nunca tanto para nada, no solo para correr, para ninguna otra actividad. Yo creo que lo que más me ayudó a eso, a no perder la concentración y la motivación sobre todo, fue el saber el montón de gente que estaba pendiente de mí, que me estaba siguiendo, y bueno, creo que es un empujón extra y es una motivación grandísima, ¿no? Que la gente disfruta con lo que yo hago y ver que lo valoran, ¿no?